Hola chicos, soy Alberto Gutiérrez y hoy vamos a hablar de los NFTs. Muy seguramente habréis oído hablar ya de ellos. En este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en los NFTs y lo que representan para el mundo del arte. Lo primero, que seguro que también sabéis, es que para entenderlos hay que centrarse en la F de NFT, que significa fungible, non-fungible tokens. Bien, ¿qué puñetas es fungible? Fungible es una propiedad que tienen los objetos por la cual nos permiten intercambiar dos objetos de propiedades muy parecidas sin perder valor. En fin, os habéis quedado igual. Es una explicación muy, muy técnica. Se entiende mucho mejor con un ejemplo. Algo fungible es el dinero. Dos billetes de 5 euros tienen el mismo valor. Los puedes intercambiar y te quedas igual, básicamente. De la misma forma que si intercambias 5 monedas de 1 euro por un billete de 5 euros, no has perdido nada. El ejemplo también más claro de lo que no es fungible, de hecho, se corresponde con el mundo del arte. En el mundo del arte, las obras de arte no son fungibles. No existe el concepto de intercambio de una obra de arte por otra del mismo valor. Imaginaros que sois propietarios de la Mona Lisa. No lo puedes cambiar por, o no tendría el mismo valor, un cuadro, una copia perfecta, aunque fuera perfecta, una copia perfecta de la Mona Lisa no tiene el mismo valor que la Mona Lisa original. Fijaros entonces que básicamente la fungibilidad de un objeto está asociada a la originalidad. Si la originalidad de una obra es importante, vamos a hablar de algo que no es fungible. Como hemos comentado, la Mona Lisa o cualquier otra obra de arte, el original es el que tiene más valor. Una copia perfecta nunca tendrá el mismo valor que tiene el original. Pero entonces, vamos a ver, ¿qué es todo este rollo de la fungibilidad, la originalidad? Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando aquí es de pasta. ¿Qué sucede? El mundo del arte es fascinante, pero tiene dos vertientes. La de la creación y luego el mercado. El mercado del arte me parece fascinante, pero es algo muy tenebroso. Hay mucho dinero, además un dinero bastante opaco. Es muchas veces difícil trazarlo, no tiene tasas, etcétera. Es decir, hay mucha pasta. Y cuando hay pasta, hay muchos intereses. En los últimos 20 años, el mundo digital se está comiendo al mundo analógico. Esto, en cierta manera, irrumpe en el mercado del arte porque lo que podría ser potencialmente una herramienta más para crear, pues no lo es. Os pongo un ejemplo. Has hecho una obra maestra digital y entonces quieres venderla. Estás, pues la verdad, en una posición bastante complicada. En el mundo digital, la originalidad no existe. Hablábamos antes de copias perfectas de la Mona Lisa. El problema es que cuando hablamos de estas copias, en el fondo no son perfectas, porque si lo fueran no podrías distinguir el original de esa copia. Pero en el mundo digital, esto es, vamos, el pan del día a día. Se puede hacer una copia perfecta de cualquier archivo digital infinitas veces. Esto, evidentemente, pone a las obras digitales en una desventaja brutal, al menos comparándolas con las analógicas en lo que hace, en lo que respecta al mercado del arte, el no tener esa originalidad. Entonces, aquí es cuando los NFTs podemos apreciar su importancia para el artista digital. NFTs, un mecanismo para proporcionar originalidad a las obras digitales, algo impensable por todo lo que os acabo de explicar. ¿Cómo funcionan los NFTs? Esto es complicado técnicamente. Básicamente es un mecanismo que te permite escribir en un registro público el identificador de una obra digital, el identificador de una persona que es su dueño actual y te permite registrar transacciones futuras. Este registro público del que hablamos es el mismo que se utiliza para hacer transacciones con criptomonedas. Con lo cual, es un registro muy seguro. De ahí que exista, pues, este excitamiento
en cuanto acabe las puertas a la originalidad de las obras digitales. Puedes trazar exactamente la creación de un archivo a el posterior traspaso entre distintos individuos. Vamos a recapitular. Antes de los NFTs, los artistas digitales están fuera del mercado del arte tradicional, ya que el mercado del arte requiere de un original. Por ejemplo, una casa de subastas necesita tener un objeto tangible, algo tangible que ofrecer. Un archivo digital no podría ser un original porque hacer una copia perfecta e indistinguible una de otra de un archivo digital es trivial. Y entonces, como hemos visto, irrumpen los NFTs. ¿Qué sucede? Vamos a verlo, pero spoiler alert, la gente se vuelve un poco loca. Vamos a ver los NFTs por los que se han pagado más dinero. Esto lo podemos consultar fácilmente en la Wikipedia. Si miramos la lista, vemos que el primero es Beeple. Every day is the first 5,000 days. Esta obra de arte fue creada en el 2021 y se vendió en marzo del 2021. El comprador es Metacova, que hablaremos de él, y fue la primera obra de arte vendida por una casa de subastas importante. Fue vendida por Christie's por 69 millones de euros. Every Days, the first 5,000 days, es un mural que contiene 5,000 obras de arte. Beeple, cuando empezó a dibujar, se puso como reto dibujar cada día una obra completa para mejorar su técnica. Esto lo hizo religiosamente y no se perdió ni un solo día, ni siquiera el día de su boda y otras ocasiones especiales. Ahora mismo ya lleva 13 años cumpliendo religiosamente con este, bueno, ritual. De hecho, podéis ver todos sus dibujos en Instagram. Os dejo ahí su nombre de usuario para que lo podáis encontrar. Ahí también veréis todos los dibujos que forman parte del mural que compone la obra Every Day is the First 5,000 Days. Que quede esto claro, la obra sencillamente es un mural con todos estos dibujos. A mí, lo que me resulta más fascinante de la venta de esta obra es el comprador. Metacoban, que es un seudónimo, es un desarrollador procediente de la India que tuvo unos orígenes muy humildes, era básicamente pobre. Primero se hizo desarrollador web y básicamente allí pues fracasó, no tuvo éxito en ninguna de las webs que he intentado desarrollar, hasta 55 dicen. Pero vio su oportunidad con el Bitcoin. Fue una de las primeras personas que vio el potencial e invirtió cuando prácticamente nadie hablaba de Bitcoin. Convirtió una inversión de $5,000 en un billón con B de dólares en activos a día de hoy en criptomonedas. A mí hay un par de factores que me parecen cuanto menos extraños de esta compraventa, ¿no? Para empezar, el autor del cuadro, Beeple, no había vendido nunca antes una obra por más de 100 euros, dólares. Metacoban, comprador, invierte 69 millones de dólares en criptomonedas, evidentemente porque todas las operaciones de NFT tienen que ser en criptomonedas, hay que recordar esto, ¿vale? El NFT, al ser un registro que se escribe en el registro público donde se guardan todas las transacciones de las criptomonedas, al estar inscrito ahí, pues se requiere que la transacción sea siempre para un NFT en criptomoneda. Y como ya hemos comentado, Metacoban es una persona que se ha hecho billonaria a través de invertir en criptomonedas. O sea que él es el primer interesado en que el mercado de la criptomoneda, que incluye a los NFTs, esté boyante. Con lo cual, recordando que tiene un patrimonio de 1,000 millones de dólares, una inversión de 69 millones para esta obra, yo me pregunto si le interesaría como un ejercicio casi como de marketing, ¿no? En cualquier caso, esto no son más que especulaciones, pero yo creo que son al menos interesante, pues nombrarlas y comentarlas
y ver qué pensáis vosotros. Vamos a seguir hablando de los NFTs más caros, pero vamos a hacer un pequeño salto. Hemos visto el NFT más caro, nos vamos a saltar el segundo más caro y nos vamos a ver directamente el tercero. Human One, adivinad quién es el autor. Beeple. Otra vez tenemos en el top 3 Beeple con la tercera obra más cara del mundo NFT. Human One es una obra de arte que se subastó en Christie's por 29 millones de dólares. Recordemos que también fue en Christie's donde se subastó Every Day's the First 5000 Days, que es la que hemos visto al principio, la más cara de la historia. Human One se vendió en noviembre de 2021. Every Day's the First 5000 Days fue marzo. Fijaros qué poco espacio de tiempo entre una y otra. Esta obra de arte, tengo que decir que es un poco peculiar, porque sale en los listados de NFTs, pero tiene un poquito trampa, yo diría. Es una escultura que es una escultura digital. Lo podéis ver en pantalla, es un cubo, cuatro pantallas de altísima resolución, y dentro está lo que Beeple describe como el primer ser nacido en el metaverso. Es esta especie de astronauta que camina, y hay esta especie de reflexión en la que podemos ver a esta persona caminando mientras, según la descripción de la obra de arte, pues su entorno cambia y van sucediendo pues distintas cosas. Nos dice también Beeple que es todo un poquito imprevisible, sorpresa, no sabe lo que va a suceder. Yo tengo que decir, a mí esta obra me mola mucho, la encuentro súper original, y a diferencia de la más cara, yo sí que le veo un valor artístico. El comprador de esta obra es Ryan Zurer, que al igual que con Every Days, la primera que hemos visto, también es un inversor en criptomonedas. Esta obra, podemos ver el NFT y está disponible para todo el mundo en OpenSea, que es básicamente una página web en la que artistas que quieren vender sus NFTs pueden ponerlos allí y ofrecerlos al público. Entonces en OpenSea podemos ver el vídeo que básicamente se muestra en la escultura. La escultura en sí, como hemos dicho, la compró Ryan Zurer, pero ahora mismo se puede ver expuesta en un museo en Hong Kong. Si volvemos al top de las obras más caras de NFTs, nos encontramos en el número 2, Clock, que es una obra más bien política. El autor es Pac, que también es una figura súper importante, si no la más importante en el mundo de los NFTs, más que Beeple. Y fijaros que Beeple tiene la primera y tercera obras más caras. Ahora hablaremos un poquito de Pac. Clock es básicamente un contador digital que cuenta los días que lleva en la cárcel Julian Assange. El comprador fue en realidad una asociación de usuarios que entre todos ellos contribuyeron para pagar el valor de la obra, que a su vez luego se usó para pagar la defensa del juicio de Julian Assange. El precio que pagaron fueron 52,8 millones de dólares. Lo que es muy interesante de Pac es que es una de las figuras más importantes en el mundo de los NFTs. A él le gusta vender NFTs un poquito distintos a lo que hemos visto. Son muy comunes en el mundo de los NFTs, pero son obras que básicamente se pueden dividir en partes. Por ejemplo, él ha vendido sus obras a través de Sotheby's también. Hemos visto Christie's con Beeple. Sotheby's vendió con Pac por valor de 16,8 millones de dólares lo que era una colección de NFTs que se llamaban The Fungible. Esto era un conjunto de obras que, bueno, pues la gente podía pujar por distintas partes de esa obra. Las dos más caras fueron el Pixel, que se vendió por 1,36 millones, y el Switch, que se vendió por 1,4 millones. La obra de Pac es muy conceptual. Por ejemplo, el Pixel, pues es literalmente un pixel gris. Hemos visto ya que la obra más cara, Every Days, se vendió por 69,3 millones. Pues bien, Pac no figura en la lista más allá que con su obra Clock, porque como os comentaba, él usa los NFTs de una forma distinta. Por ejemplo, él tiene, su obra más famosa es Merge. Merge
Era una obra en la que los compradores podían comprar la obra, por así decirlo, en partes. A Pac le gusta sacarle partido a la tecnología del blockchain, que es la tecnología que soporta las criptomonedas y en la que se sustentan los NFTs, y la que te permite hacer, pues, añadir un poco de lógica, si quieres, al proceso de la venta, ¿no? Por ejemplo, con The Merge, él lo vendió en 312.000 unidades y hubo 29.000 distintos compradores. Y a medida que iban comprando, generaba esto que el valor de lo que quedaba por vender subiera. En total, al final de la venta, Merge consiguió 91,8 millones de dólares, con lo cual, si lo contabilizamos como una obra única de arte, sería la más cara. Volvemos al top de las obras más caras. Si nos fijamos en el número 8 y 9, volvemos a tener a Beeple. En este caso, tenemos Crossroad por 6,6 millones de dólares, fue vendida, y tenemos Oceanfront por 6 millones. Como podéis ver, Beeple, como ya comentábamos, es una superestrella de los NFTs. No nos vamos a adentrar en estas obras, pero también tienen una historia súper interesante. Os recomiendo que investiguéis por vuestra cuenta, porque yo creo que os parecerá súper interesante. Del 4 al 7 tenemos obras de una serie que se llama CryptoPunk. Vemos que la que está en el número 4 se vendió por 23 millones y vemos cómo hay un rango ahí de entre 23 y 8 millones por pieza. El CryptoPunk es algo que está o que empezó la fiebre de los NFTs en el 2021. Es algo un poco friki. Un par de desarrolladores se juntaron y, basándose en el mundo del cyberpunk, pues decidieron hacer una serie de personajes que están generados por ordenador y los pusieron pues como NFTs. Esto generó una fiebre enorme y, como podéis ver, se vendían por barbaridades. A raíz de los CryptoPunks surgió lo que se llama otra serie, The Bored Ape Yacht Club. Esta yo creo que quizás os resulte más familiar, ha tenido mucha atención en noticias y quizás ya conocéis y habéis visto estas imágenes. Es muy parecido el concepto al que acabamos de ver de los CryptoPunks. También un par de desarrolladores decidieron generar unas imágenes de unos monos en las que, pues, ellos variaban los ojos, el gorro, la boca, la camiseta, y así generaron 10.000 variantes. Esto se volvió en una locura, y aunque las ventas de estos NFTs individualmente no aparecen en el top que estamos viendo, estas 10.000 unidades se han vendido tanto y se han revendido tanto que por eso son tan populares. De hecho, la empresa que es dueña de esta serie, que es Yuga Labs, está valorada en 4 billones de dólares con B. Y también se sabe que compró los CryptoPunks, que es los que acabamos de ver también, por una suma de dinero que no se desveló. Entonces, fijaros que, bueno, a nivel de volumen de negocios, yo creo que esto sería, Yuga Labs, superaría todas las operaciones que hemos visto anteriormente. Antes de hacer ninguna conclusión sobre los NFTs, me gustaría nombrar alguna cosa que se han hecho con NFTs que me parece muy curiosa. Por ejemplo, la NBA pone a la venta en formato NFT, pues, pequeños vídeos que son icónicos, momentos, pues, de un partido claves, ¿no? Y esto está teniendo un éxito brutal. Los están vendiendo por cientos de miles de dólares y les permite a los usuarios, pues, un poco tener la habilidad de comprar y ser
tener la sensación de que son dueños de ese momento. No es algo que a mí personalmente pues me llame la atención, pero me parece una aplicación interesante como mínimo. Luego hay casos que me parecen un poquito más exagerados comercialmente. Jugadores famosos de fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, cantantes, estrellas en general, pues también ponen, incluso a través de casas de subastas, a la venta NFTs, pues que son casi como coleccionables suyos, pues una postura de Messi rematando o de Cristiano Ronaldo. A mí, pues la verdad es que esto no me convence demasiado. Otra cosa muy importante a remarcar es que según la mayoría de analistas económicos, el mercado de los NFTs es una burbuja que ya ha estallado. Pero para mí esto no significa que los NFTs estén acabados, sino que hay que replantearse su naturaleza. Fijaros que el tema de las burbujas y que exploten es algo común con las tecnologías modernas, ¿no? Si os acordáis, las .com en su día fueron una burbuja también enorme, pero bueno, es obvio que ha evolucionado y que es un modelo de negocio que ha triunfado. Pero como, insisto, como siempre que sucede que cuando hay nuevas tecnologías, pues existe esta fiebre. Ahora está sucediendo con la inteligencia artificial. La gente se lanza y parece que todo lo que toca es de oro, ¿no? Yo creo que esto se tiene que reordenar. A mí, por ejemplo, lo de los monos o lo de los cyberpunks estos, pues yo personalmente esperaría que esto pues desapareciera poco a poco y se establecieran cosas más serias, ¿no? Como ya he comentado, el Human One a mí me gusta mucho. Es un proyecto que yo considero que es muy interesante y creo que sería un ejemplo pues que otros artistas podrían seguir, ¿no? Incluso aunque sean artistas tradicionales, tú puedes añadir valor a tu obra con un NFT que está guardado, registrado, podría ser un vídeo de cómo haces la obra o como en el caso de Human One, la obra es un proyector y el vídeo en sí también lo puedes tener como NFT. En fin, yo tengo tendencia a ser optimista, soy raro. Y espero que esto se reordene y un poco pues veamos en un futuro propuestas interesantes, pero todo está por verse. Bueno chicos, y ya está, ya acabamos el vídeo. Me sorprendería mucho que haya mucha gente que haya llegado hasta el final. Si es así, muchas gracias por no haberos dormido. Mi mujer no aguanta los vídeos enteros. O sea que el listón está alto, si habéis aguantado hasta aquí. Por cierto, el dibujo que me estáis viendo hacer de fondo es un dibujo que le dedico a ella, a mi mujer. También deciros que llevo muy poquito, pero estoy muy contento porque tengo 12 suscriptores. Os quiero dar muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí, yo creo que le tenéis que dar al botón ese de suscribir. Y aquí ya os dejo, chicos. Como siempre, yo continúo con mis pinitos y dentro de poco, si puedo, otro vídeo. Muchas gracias, chicos.